Vamos a dar inicio con la actividad número 1 que corresponde a la asignatura de educación física. Para esto van a observar el video Una historia sin palabras. Y con base a las actividades a desarrollar a través de diferentes emociones. Algunos movimientos corporales que expresen alguna historia únicamente con movimientos. Es decir, van a contar una historia solamente a través de sus movimientos, como lo hacen los mimos, como observan en el video de Una historia sin palabras. Acuérdense que en la descripción de este video va a estar el enlace para que puedan observar Una historia sin palabras. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de lengua materna español. Para esto, me pueden escribir en su cuaderno las respuestas a las siguientes interrogantes o enviar un mensaje de voz por WhatsApp. En primer lugar, ¿qué es un poema? ¿Cuál es la estructura de un poema? ¿Qué características tiene un poema? Después, en su cuaderno, van a copiar el cuadro que a continuación les presento. Es un cuadro de que dice poema, ¿qué es? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus características, tipos de poemas o me pueden escribir un ejemplo de algún poema que se sepan? Finalmente, en su cuaderno me van a elaborar un poema en grande de manera ilustrada y creativa, así como hicieron el trabalenguas, ¿se acuerdan? Y me lo van a, o bien me lo pueden recitar por mensaje de voz. Ustedes eligen cualquiera de las dos opciones para presentar su trabajo. La actividad número 3 corresponde a desafíos matemáticos. Igual me van a contestar las siguientes interrogantes. ¿Qué significa igual? ¿Qué es mayor que? ¿Qué es menor que? Ya saben, en su cuaderno o por mensaje de voz. En su cuaderno van a copiar los siguientes ejercicios. Y unos me los van a escribir con letra. Las cifras y el otro me van a escribir cuál es mayor que o cuál es menor que o cuál es igual que. La actividad número 4 es de la materia de formación cívica y ética. Me van a contestar las siguientes preguntas. Dice, los niños... O sea, si ustedes recuerdan alguna mejora que hayan realizado en su comunidad, ya sea un gobernante nuevo, como por ejemplo puede ser la elaboración de algún puente o una carretera, la reparación o pavimentación de alguna calle, la construcción de un área recreativa, etc. En caso de haberla visto, ¿supieron la cantidad de dinero que se invirtió en dicha obra? ¿Saben cuánto dinero maneja un gobernante? ¿En qué lo invirtió? Todo esto me lo van a contestar en su cuaderno o por un mensaje de voz. Después les voy a solicitar que hagan una carta, una petición, ya sea al gobierno municipal o dirigida al gobernador o al mismo presidente de la República, a quien ustedes quieran enviar el documento, la petición, y van a plasmar lo más claro y concreto posible qué es lo que ustedes desean que se realice, qué obra desean que se realice en su comunidad, en su escuela, donde ustedes quieran que, o donde ustedes observen que hay una necesidad y que quieran que el gobierno realice esta obra. Finalmente, la actividad número 5 corresponde a la asignatura de arte. Me van a explicar por medio de un mensaje de voz o en escrito en su cuaderno qué son las figuras tridimensionales. Después van a tratar de hacer una en su cuaderno con esas características. Yo aquí en este video les puse el ejemplo de 3, pero ustedes tienen mucha creatividad y pueden dibujar la que a ustedes mejor les parezca. ¿Sale? Cuídense mucho. Los quiero mucho.
y espero sus trabajos.